Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. ¿Cómo están? Iniciando semana muy a gusto ya con estos climas tan friolentos en la mañana y tan calurosos por la tarde. Pero esperemos que tengan una muy linda semana. Se los deseamos. Bueno, para este video, hola, ¿cómo están, ya empiezan de YouTube? Es un gusto para nosotros el saber que ya somos cada día más suscriptores, más vistas, más like a todos nuestros videos. Se les agradece de todo corazón. Se les quiere. Mucho. ¿Para usted? Para seguir creciendo. Pues ya que se siente el espíritu navideño y toda esa onda, pues ahora les traemos dos ricos comidas que pueden hacer para la cena de Navidad, que no son difíciles, que son muy fáciles de hacer, que ya sabe, ingredientes súper sencillos, súper baratos, que los puede encontrar en cualquier lugar. Puede gustar mucho a usted y a toda su familia, y pues para que no se mate, que los tamales, que el pozole, que todo eso, no. Todo muy sencillo, muy fácil de hacer, muy rápido. Hasta el niño o la niña le puede ayudar a hacerlo, y a usted, ay, lo siento, a ver, puede hacer eso, y ya, mientras usted se va a hacer el ponche, o a ver qué se va a hacer mientras. Aparte, riquísimo, niños envueltos que vamos a realizar, dos, así es, dos niños envueltos, no tres, ni cuatro, ni cinco, dos niños envueltos, uno que es salado y otro que es dulce, así es, riquísimos que están y esperemos que les guste. Bien, vamos a comenzar con nuestros niños envueltos y aquí les vamos a dejar los ingredientes. Comenzamos. Para nuestro primer niño envuelto vamos a necesitar pan integral, crema, atún, elotitos, aceitunas y un chile morrón. El primer paso que vamos a hacer para comenzar con este niño envuelto va a ser quitarle todas las orillas a nuestro pan. Ok. Así que échale, mi Cristian. Sin las orillitas. Listo. Una vez que ya tenemos todo nuestro pan, así, vamos a proseguir. Vamos a necesitar papel aluminio. Lo vamos a extender así, muy requete bien. Lávense las manos antes de manipular alimentos, por favor. Ustedes más o menos van viendo qué tan ancho lo quieren. Quieren su niño envuelto. Lo que vamos a hacer es poner todos los panes de esta forma, así, a lo ancho del papel. Aluminio. Así es, los vamos a poner. Shh, yo te los paso. Gracias. Bien, ya que los tenemos así, los vamos a aplastar así muy bien para que se una uno con otro. Pues ya que lo tenemos así más o menos, miren, bien apachurradito. Sí, muy apachurrado, que esté muy bien unido todo con todo. Ponerle crema. Vamos a encremar. A encremar. Así es. Puede que ya echamos la crema, echar el atún. Atún. Lo que sigue, el chile morrón. Ahora lo que le vamos a poner encima, ya al final, van a ser los ricos,
ay, los elotitos, estos elotitos que como me encantan, de verdad. Son buenísimos, elote amarillo. Ahora lo que vamos a hacer es que encima de todo esto le vamos a poner otra capa de panes. Lo vamos a apachurrar, 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 apachurrar para que se integre todo y quede muy, muy bien junto para que no se nos vaya a separar. Nada de nada. Échale microscopio, échale feeling, échale huevos. Ya que lo tenemos así, pues ahora encima de esto le vamos a poner otra capa de crema. Lo vamos a volver a encremar. Pero a esta parte de arriba solo le vamos a poner crema, crema poquita, poquita. Poquita crema nada más. Sí, no sé. Y le vamos a agregar un poco más de elotitos. Ya que tenemos ya bien esto así, ahora sí vamos a proseguir. Mucho cuidado para que no se nos vaya a desbaratar. Así le da la vueltita, mire. Apuchurra, apuchurra, apuchurra. Bien apuchurradito. Bien apuchurrado. Así es, bien apuchurrado. Ya que está así nuestro niño, muy bien. Ahora sí, lo vamos a envolver así un poco con el aluminio. Para que no le dé frío. Que no le dé frío. Y lo vamos a meter al refrigerador una media hora para que se ponga así durito y a la hora de que lo vayamos a partir no se nos vaya a desbaratar. ¿Va? Al refri. Para este siguiente niño envuelto, que va a ser el dulce, vamos a necesitar pan integral, cajeta, coco rallado, cerezas en almíbar, ate de membrillo y frutos secos. Siguiente niño envuelto, que es el dulce, pues básicamente sería lo mismo, cortarle todas las orillitas a nuestro. Y vamos a necesitar papel aluminio. Papel aluminio. Quejeta. Quejeta. San Juan de los Lagos. La cajeta de San Juan de los Lagos. Rica. Saludos a todos allá, a todos los que nos ven. Saludos. San Juan de los Lagos. Cajeta de San Juan de los Lagos. Riquísima cajeta. El otro estaba encremado. Este es encajetado. Ahora le vamos a poner el ate de membrillo finamente rebanado. Sí, a percibir. Ate. Ate. Vamos a ponerle nuestras frutas secas. Nosotros conseguimos una lima seca, pero pues usted puede ponerle arándanos o pasas o lo que a usted mejor le guste. Vamos a coco. Esparcir coco. Coco rallado. Así. Un poquito. Vamos a ponerla encima. Encima. Y enrollar. Enrollar y enrollar y enrollar. Vamos a ponerle un poquito más de cajetiu aquí a una parte de arriba. La vuelta, así, volver, con estilacho, así, usted echa el feeling. Mire qué monito, qué emocho pechocho. Ahora lo que vamos a hacer
Igual, lo vamos a meter al una media hora al refrigerador. Y vamos al refrigerador. Muy bien, gente bonita, chula, hermosa, preciosa. He aquí nuestros niños envueltos. Miren, aquí están las cerezas y las aceitunas. Para esto los ocupamos. Aquí está el niño envuelto. Salao. Pues miren, esto es algo así muy padre, muy hermoso, muy precioso, fácil de hacer. Recuerden meterlo al congelador o refrigerador, muy bien. Al refrigerador para que esté bien frillito, para que a la hora de que lo vayamos a partir, no se desgorranque todo. No se vaya a despedazar. ¡Preciosa! Como ven. ¡Cállate, mano! Pues requete bien, gente bonita, pues aquí está nuestro resultado. Obviamente a usted le va a quedar más chulo, hermoso, precioso que a nosotros. Yo confío en ustedes de que sea una cena navideña linda, rica, preciosa. Nos vemos en el siguiente video. Gente bonita, saben que cada semana estamos subiendo un nuevo video, gracias por seguirnos. Suscríbanse es gratis. Compártanlo. Aquí en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Aquí, no sé dónde. Denle like si les gustó este video. Y también si no les gustó, denle, ¿no? Compártanlo con todos sus amiguitos, gente bonita. Los queremos mucho. Cuídense, gente bonita. Nos vemos en el próximo video. Y este es su hermoso canal. ¡Ah, no manches!